mis amigos, bienvenidos a Dios en la Libertad, donde todos somos cachimbones. Ya celebramos un año de haber iniciado con ese su canal. El día de hoy nos hemos venido a Point Vicente, donde anteriormente ya les había compartido un video, pero en esa oportunidad venimos con la intención de entrar al Museo de Historia Natural que está localizado en este lugar. Corre video. Un lugar bastante bonito, atractivo, estacionamiento bastante amplio, vamos a decir. La otra vez que venimos acá estaba bastante caluroso y había una persona que estaba caminando una tortuga a la cual Xiomara tocó. De aquel lado está el Museo de Historia Natural de este sitio, en donde nosotros venimos a ver si está abierto. Por lo menos en el internet decía que está abierto, pero realmente no. Hemos ido a lugares que dicen que están abiertos, pero no lo están. El océano el día de hoy se ve bastante sucio. Creo que hubo, si logran notar de ahí, hubo derrumbe de tierra. Y eso es lo que se alcanza a ver en el océano en este momento, toda la tierra. El museo que está dentro del faro únicamente abre los fines de semana. Tengo entendido que hay acceso a la playa, pero por otro lugar, por otro, hay un parque que tiene acceso, que si no estoy mal se llama Seagull Cove, creo. Como quiera, voy a estar dejando la información en la descripción del video. Ahora vamos a ver si podemos entrar al museo, ojalá esté abierto. De lo contrario, voy a hacer un video únicamente por este lado. Uno puede ver el océano, como dije anteriormente, acá se puede ver ballenas, delfines de vez en cuando. Acá está la entrada del museo, dicen, abren de 10 a 5, o sea que van a abrir en un rato. Y acá pueden observar. Acá está una panorámica. Acá hay como para sentarse y poder disfrutar de esta vista. Muy bonito, de verdad. Acá de este lado pueden apreciar con más claridad, creo yo, cómo está de sucio esta parte de la playa. Esta playa no tiene acceso, ya que está rodeada de estos cerros rocosos. Por lo tanto, no vas a ver a ninguna persona bañándose de este lado. Por eso es que es un lugar donde sí se ve mucha vida marina. Pero hoy no nos ha tocado ver nada. Ya podemos escuchar que ya están abriendo el museo. Faltan 10 minutos para las 10, o sea que ya no va a tocar entrar. Vamos a ver qué es lo que tiene. De ese lado, donde acaban de abrir las cortinas, se ve que hay como un bote o una canoa. Vamos a ver. Ok, es un bote, dice, de ballena, y que lo han restaurado. Bien interesante, dice que en este bote había 6 pasajeros. Uno era el capitán, habían 5 arponeros y uno que tiraba con un arco. Dice también que este bote es probablemente el único en la costa este de Estados Unidos, que es uno de posiblemente 18 en todos los Estados Unidos. Ahí abajo está Xiomara con Alejandra. Allá vemos otra creadora de contenido que anda filmando con su tripod o su trípode. No sé si lo van a alcanzar a ver, pero de aquel lado se ve un bote.
que viene surcando estas aguas. Vamos a esperar que abran el museo, faltan como 5 o 6 minutos que abran. No es mucha la espera. Se ve que es un lugar tranquilo, acogedor para venir a disfrutar del océano. Y esta es la entrada del museo. Good morning. That is so cool. Acá pueden ver que tienen unos pequeños conchas. Acá tienen un coyote disecado, eso lo hay un raccoon o un mapacho, un águila ahí arriba. También pude ver que acá hay mariposas del sur de California. Estas son las famosas papalotas que llamamos en El Salvador. Esta manta bordada del faro, del Pon Vicente Faro. Se dice que el tour empieza de este lado. La entrada a este lugar es completamente gratis, estacionamiento gratis. La evolución geológica de Palos Verdes. Se mara ya atrás viendo los tiburones. De este lado tienen oh, wow, dice que es un ancestro de los tiburones blancos. Es el fósil de un tiburón. Del ancestro de un tiburón blanco. Dice que fue encontrado en la bahía de Palos Verdes. Pueden ver que está fosilizado completamente. Me imagino que esa es la espina dorsal que va ahí. Estos son huesos que están cristalizados, dice. A ver qué hay de este lado. Un perezoso. Xiomara está viendo, creo que un camello. Acá hay un saber-tooth, un tigre dientes de sable. Ahí van a poder ver la imagen. Y de este lado están
el periodo de los paleo indios, así es, para los verdes, 13.500 años atrás. Este es muy parecido al bote que vimos allá afuera. Y si pueden ver, de Tonga, como el video que hicimos de las tierras sagradas de los Kurubunga, que provenían también de esa tribu. Acá están las puntas de lanza que ellos creaban a través de con estas herramientas. Son conchas y piedras. Vamos a ver de este lado que nos encontramos. Acá hay más herramientas que fueron utilizados por los Tongva. Acá hay un collar que dice que es hecho de la espina dorsal de un tiburón. Acá hay los pilones, molcajete, como le llaman en México. En Puerto Rico le llaman pilones, si mal no recuerdo. Yo no soy puertorriqueño, pero viví muchos años en Puerto Rico y se me quedó esa palabra. Acá hay pequeños trazos, ¿no?, de los españoles. Ahí está la bandera española, mexicana y californiana. De este lado podemos observar. Esta herramienta la utilizaban para arar el piso con caballos. Vamos a ver de este lado. Acá hay una serie de conchas. Este es, dice, los cuernos de un bisón antiguo, dice. Era grandísimo eso. Acá está la vértebra, posiblemente de un león de mar. Acá está el fósil de una ballena. Árboles fosilizados, hay una hoja fosilizada. Acá está el diente de un megalodón, que sabemos que es el tiburón más grande que ha existido en historia. Allí tenemos también un pez fosilizado. De este lado. Interesante, de verdad. Este es un... Sé que es el fósil. Es la costilla. ¡Wow! Esta es la costilla de una ballena ancestra. Es enorme. ¡Wow! Acá también tienen otros fósiles. Parecen piedras, de verdad. Acá hay una serie de... ¡Oh! Más fósiles. Este me llamó la atención. Parece una lagartija, pero él dice que es un pez serpiente fosilizado. De este lado continúa los mamíferos marinos. Acá está una ballena. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, wow.
vamos a ver el estómago, creo. El hígado. Los órganos de la ballena. Está ahí chévere esto, de verdad. A ver, ¿y esto qué será? Esto es un mega caldero, creo yo. Ahí están las herramientas. Me imagino que aquí cocinaban las ballenas o sacaban el aceite. No sé dónde está la historia de esto. Vamos a ver qué será esto. ¿Será el fósil de... qué será? Número 52. Dice que esta es el cráneo de una ballena gris. Y este... acá sacaban exactamente. Esto es donde extraían el aceite de las ballenas. Es el caldero que utilizaban los españoles, o los portugueses y españoles, para extraer el aceite de las ballenas. Ahí están las herramientas que utilizaban. De este lado hay una serie de artefactos antiguos también. Ahí está, vamos a ver el número 49 y 48, que serán, vamos a ver. 48 dice que es la pieza de una costilla de una ballena, dice. Wow. Ahí tienen aceite de esperma. Todos estos productos son los que elaboraban de las ballenas. Un corset. Este es... ¿qué es esto, Ale? Esa es una prima. Es el cráneo completo de una ballena gris, ¿no? A ver. Wow. Dice que el cerebro puede pesar hasta 20 libras de esta ballena y que puede llegar a medir hasta 60 pies de longitud. Acá veo que hay una orca. Sí, es una orca. Acá Simone quiere ver los pájaros allá afuera, se puede ver el océano. Bueno, vamos a ver qué hay de este lado. Más piezas antiguas. Acá hay una brújula, dice, vamos a ver. No dice de cuántos años data. Ahí te da la fase de la luna. A pesar que es un museo pequeño, pero es bastante interesante, bastante completo. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar de este lado. Todo de este lado está el lente de la luz, o la luz, o el lente de la lámpara del faro. Y así culmina este pequeño tour. De lo más interesante, acá está para comprar regalitos, para comprar camisa. Vamos a ver qué nos encontramos de este lado.
Amigos, así terminamos este video del Museo de Historia Natural en Palos Verdes o Point Vicente. Hasta ahora estoy viendo un barco gigante allá atrás, no sé si lo alcancen a ver. Creo que no, no se alcanza a ver. Bueno, Xiomara se compró una ballena y una medusa y anda bien contenta. Si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse si no lo han hecho. Gracias por ver el video. Gracias por el apoyo. Xiomara, diles bye, guys. She's too busy. Oh, that's a whale. ¿Y el otro? Thank you.